Bien, hoy día queremos comenzar también dentro de la programación de nuestro canal Siloé Radio y Televisión. Bueno, hay temas sociales, políticos y de todo índole que queremos ir viendo de a poquito cómo va avanzando. Hay una, ya se avecina el yo apruebo o no apruebo. Bueno, diferentes temas, pero quisimos dialogar hoy día con don Sergio Agüero. ¿Cómo está, don Sergio? ¿Cómo le va? Don José, un gusto estar aquí conversando con usted. Muchas gracias. Entrar de lleno. ¿Cómo está en el ámbito político? Soy un precandidato, Un precandidato. de la Convergencia Progresista, del Partido Socialista, PPD, PR. En este momento soy uno de los candidatos a alcalde dentro de la Convergencia. Está el otro, es don Armando. Estamos los dos y estamos en un momento en que tenemos que empezar a ver qué es lo que va a pasar, tanto ahora en octubre, por el plebiscito, por el apruebo, lo que nosotros tenemos que luchar, y ojalá podamos convocar a la mayor cantidad de gente para que pueda ir a este acto plebiscitario, para que podamos de una vez por todas lograr una gran mayoría y podamos aprobar el cambio de la Constitución y también aprobar una asamblea constituyente, que es muy diferente a la Asamblea Mixta Constituyente. ¿Cuál es la diferencia, don Sergio? La Asamblea Mixta Constituyente está conformada por, sería conformada por gente del pueblo, digamos, y 50 y 50, 50 parlamentarios y 50 de la comunidad. La constituyente está constituida íntegramente, un 100%, por gente elegida por el pueblo, que no se ha dado nunca en nuestro país. La última constitución fue hecha bajo cuatro paredes, entre cuatro paredes, en la época de la dictadura, en la época de Pinochet. Después se le hicieron algunas modificaciones, pero también con la anuencia de la. Solamente lo que permitía en su momento los parlamentarios. No se pudieron lograr todas las modificaciones que se requieren para poder modernizar esta constitución, para que podamos tener una salud, una educación, una previsión digna. Nosotros tenemos que luchar por eso, para eso estamos. Somos gente que todavía podemos realizar algún trabajo. Y en este caso yo también hago un llamado a toda la comunidad a que no quede nada de lo que pasó el año pasado. Si no logramos convocar a que llegue gente a votar el día 25 de octubre y apruebe el cambio de la Constitución y apruebe una convención constituyente, va a quedar en nada todo el movimiento social del año pasado. Y eso no puede pasar, no puede pasar porque sería retroceder, sería no hacer caso a las demandas sociales de nuestra comunidad. Claro, legítimo, legítimo que cada uno exprese lo que siente y quiera. Ahí se va a ver en las urnas. Pero lo preocupante tal vez, don Sergio, ¿qué pasa si bueno, algo que está latente, si esta pandemia de alguna manera influye en esto? ¿Qué medidas se pueden tomar? ¿Qué se puede hacer? Porque de Bueno, repente puede aparecer un rebrote. un rebrote muy fulminante. Pudiera ser que se dé, no podemos cerrarnos a esa posibilidad, pero creo que el gobierno tiene que tomar las medidas, tanto el Ministerio de Salud como el mismo gobierno de Interior, para que esto pueda en algún momento realizarse. Si no se puede en ese momento, bueno, habrá alguna fecha en que se pueda aplazar, pero tiene que realizarse. Tiene que realizarse, no puede quedar en nada. O sea, tiene que la gente tener la posibilidad de ir a votar el día que se convoque. Y el día que se convoque, o sea, el día que la gente concurra a votar, bueno, la gente tomará los resguardos necesarios. Claro. Lo que hablamos siempre, el uso de mascarilla, el uso de alcohol gel, el distanciamiento social. La gente, yo creo que tomando esas medidas, la gente puede ir a votar perfectamente. Y por eso le decía yo anteriormente, no podemos en este momento quedarnos tranquilamente en la casa, si no nos comprometemos a apoyar todo este movimiento social. Porque tenemos que luchar por una salud digna, tenemos que luchar por una educación, por mejorar las pensiones. Entonces, eso lo podemos realizar cambiando la Constitución. Solamente cambiando la Constitución. Ahora, ¿cómo está aquí en la comuna esto, sobre todo usted, en su ámbito, los partidos que lo apoyan? ¿Cómo están organizándose? ¿Cómo va esto? Bueno, don José, nosotros estamos en este momento en una etapa de conformar el comando por el apruebo en la comuna. Ya. Nosotros está eso, y eso está ya
encargados de realizar esta acción están los dirigentes de cada partido, los dirigentes tanto provinciales como comunales. Y yo creo que pronto vamos a tener noticias al respecto. Yo creo que en la comuna se están acelerando las acciones para que podamos constituir de una vez por todas el comando y ya poder salir a las calles a hacer o ir a los medios de comunicación, como en este caso, y a crear un poco de ruido para que la gente, para remover a la gente, porque también la gente en este momento está preocupada de la pandemia. Sí, por está supuesto, de la pandemia, y es lógico. Es lógico. Pero también esa preocupación, y si se toman los resguardos necesarios, se toman las medidas adecuadas, podemos llegar a ese día del plebiscito a tener una gran cantidad de gente votando, siempre y cuando se tomen los resguardos necesarios. Ahora, bueno, usted dice que ya dentro de la próxima semana pueden haber noticias ya en torno a lo que ustedes están organizando, están haciendo, y de su perspectiva, ¿qué pasa con el Yo Apruebo? Desde mi perspectiva, sí. Yo estoy de acuerdo con el Yo Apruebo. Yo apruebo y apruebo la constitución constituyente. Apruebo esas dos cosas. Por eso estoy también en el comando. Igual creo que voy a estar, y es mi deber estar en el comando de la Apruebo, de mi convergencia. Y por eso también en algún momento me he ofrecido para trabajar y estar ahí. Porque creo que como gente de opinión, gente del sector público, debemos estar también al servicio de estas acciones. Y son instancias, como decía yo, que la gente tiene que participar. No nos podemos quedar en la casa. ¿Y cuál es el pálpito, cree usted, de la comuna hoy día? Así como se dio el movimiento social y lo que yo he visto en redes sociales, creo que podemos obtener un triunfo aplastante aquí en la comuna. Y eso es lo que se va a buscar lograr un gran porcentaje de apruebo en la comuna. Ojalá llegar a un 80%. Interesante. ¿Algo más que quiera agregar en torno a esto? ¿Algún mensaje que quiera entregar, don Sergio? No, solamente llamar a la comunidad a, si bien tomar los resguardos para el día del plebiscito, que la gente concurra porque si mantiene el distanciamiento social, usa mascarilla, el agua, uso el alcohol gel, y va a ir a votar sin ningún problema. Entonces, yo creo que las condiciones más tardadas para eso, el gobierno tiene que otorgar las condiciones necesarias de seguridad, para que la gente pueda ir a entregar su sufragio. Don Sergio, queremos agradecer, dialogar un poquito con usted. Ya vendrán futuras conversaciones, cómo va evolucionando esto. Sabemos que como hombre público ahí vamos a estar también junto a usted. Y a todos los que quieren, de alguna manera, entregar su punto de vista. Muchas gracias, don Sergio. No, gracias a usted, don José. Estamos a su disposición. Este es Chiloé Radio Televisión, conversando de todo, ya sea de la perspectiva cultural. Si nuestro canal es esencialmente cultural, pero todos estos temas no nos pueden dejar ajeno. Será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.